Para nosotros la comunidad de San Blas es excelente. Hay gente del común que sale y trabaja normalmente. Una comunidad chévere, bacana. La gente es muy amable, la gente es muy allegada, la gente aquí llega uno, los niños, los papás, y los reciben bien. La comunidad de San Blas es una comunidad muy futbolera, que tiene muchas escuelas. ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, Cudelo! La relación del fútbol y la comunidad de San Blas es excelente. Es una unidad que hasta las 11:15, 11:30 de la noche que va la luz, la gente está ahí. Y vos la vas a ver siempre llena, completa. Cuando tenemos competencia nos apoyan, vienen y nos acompañan, las familias nos unimos unas a otras. El aprovechamiento de la unidad deportiva San Blas, acceso tiene todas las personas de la comunidad. Hay 7 clubes que entrenan en semana, de lunes a viernes. Sábado lo aprovechamos los clubes que entrenan en San Blas y juegan en la Liga Antioqueña de Fútbol. Eso es, Mateo, cambie de ritmo, eso es, hágalo bien sostenido, hágalo bien, no hay afán aquí, aquí no hay afán, ahí sí cambie, le faltó uno calidad, le faltó uno. El Club Deportivo Corporación Guadalupe Social nació hace 9 años, tenemos 150 niños, de 7 años a 17, 18 es el rango que nos permite la Liga Antioqueña de Fútbol, donde competimos, tenemos 3 categorías, que es Primera C, Sub-17 y Sub-16. Piense rápido, 1-2, piense rápido. Gire, 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 gire. En este momento hacemos un entrenamiento de mitad de semana en el cual combinamos la parte física, la parte táctica, técnica y terminamos con un rato de fútbol con miras a lo que es la competencia el fin de semana. Ahí se recupera Sala, ahí lo recupera, ahí lo recupera. Estos clubes son importantes porque nosotros sacamos los pelados de las esquinas, porque sacamos los pelados de la casa, sacamos los pelados del PlayStation y los metemos a una cancha. Les damos una instrucción básica que es el deporte. Los medimos con una disciplina estricta, los medimos con una disciplina integral, cosa de que aprendan dentro y fuera de una cancha, cosa de que hagamos más personas que jugadores de fútbol. Vamos a hacer fútbol, fútbol. Los que no vinieron ayer se van de una vez para esa esquina. Los jugadores del 2001, categoría inferior, van para esa esquina, esperan a Eulalio allá. Gracias a lo que hizo uno en el fútbol profesional, en la carrera que tuvimos, lo miren a ellos, a uno como un espejo, y bueno, y ya el sueño que tienen ellos, uno ayudar a que Dios más adelante, alguno de ellos pueda ser jugador profesional. Estas categorías se entrenan por lo regular, de 7 a 8 y media de la mañana y de 4 a 6 de la tarde en la tarde, o sea que nosotros tenemos copado todo el día para que estos muchachos no tengan pretexto y siempre los tengamos aquí cerca de la cancha. El torneo que estamos jugando en este momento en la unidad deportiva San Blas consta de 22 equipos. Llevamos 2 meses, 15 días jugando el torneo, en 7 fechas. Lo estamos haciendo con algo muy motivante. ¿Cuál es? El equipo campeón de la categoría sub-12 en este momento para la 2018 va para la liga. El campeón se le da el premio. El premio es la liga sub-3. Un nivel alto. Unos equipos muy fuertes, hay equipos que vienen de Azodín, equipos que vienen de Semilleros Manrique, que vienen de Castilla, que venimos de varios partes de Medellín. Entonces un nivel alto, que igual hay que exigirle mucho a los niños. Mi club de fútbol tiene 197 niños y casi todos son semilleros, niños pequeños. Entonces creo yo que apostarles a ellos es ver el futuro que estamos esperando, una selección Colombia, una selección nacional, Medellín, bueno, ¿qué diré yo? Yo quiero brindarles oportunidad a los niños, mostrarles los modelos buenos y mostrarles a ellos esos grandes valores de que ellos se pueden superar por la parte deportiva. El torneo ha sido satisfactorio. Hemos tenido, sí,
obvio, tropiezos, pero han sido superados muy bien. El torneo se ha desempeñado de una gran manera por el aporte fundamental de esos niños, pero el apoyo fundamental son de esos padres que se reúnen cada 8 días a través de esos niños y nos ayudan a brindar lo que estamos buscando, ese modelo, ese ejemplo. Wilson, árbitro de la comuna Tres Manrique. Una excelente persona. Todos aquí. Un baluarte que aportamos desde San Blas, desde su comuna Villa Guadalupe, y le aportamos a nivel nacional. Es un árbitro nacional. Árbitro nacional en las Olimpiadas de Discapacidad, nos representa muy bien. Yo anteriormente, cuando estaba más joven, jugué mucho fútbol y a raíz de una lesión que tuve estudiando en el Politécnico contra otra universidad, ya decidí no volver a volver a jugar más fútbol, sino dedicarme al arbitraje. La experiencia mía ha sido muy formidable porque he trabajado siempre con categorías pequeñas. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¿Para qué la levanta usted si él no lo está habilitando? Soy muy didáctico a la hora de impartir justicia con los niños. A raíz de que yo venía trabajando con jugadores convencionales, lo que se llama convencional, alguien me dijo a mí que por qué no hacía el curso de fútbol para fútbol PC. Fútbol PC, para los que no lo conocen, es con personas con parálisis cerebral. Es una disciplina que son discapacitados, es otra forma de discapacidad. Igual mía, la mía es una capacidad física, entonces por eso me dio por meterme por ese lado con el fútbol PC. Usted tiene que salir dos y se queda ahí, lo estás posicionando en la jugada. La satisfacción que yo tengo es poder dirigir y enseñarle a los niños a que sean más, o sea, que se compenetren más como en el campo y que no tomen este deporte como un medio de agresión y de nada, sino que haya integración entre ellos mismos. En este momento nos encontramos realizando el torneo barrial. Ese es un torneo que se realiza con 5 equipos en el momento. La idea es aumentarlo más. Estos torneos me parece que son importantes porque, primero que todo, nos socializa, rompe barreras, teniendo en cuenta pues que son barrios que han sido marginados por la guerra. Entonces, ya con estos torneos nos socializamos, compartimos, nos divertimos y volvemos a rescatar ese fútbol callejero. Se ve brusco de pronto por los pelados, las ganas de competir y de jugar. Yo ya soy veterano en esto, pero me alegra compartir con los pelados de nuevo y a revivir esos cuando yo era joven también. Normalmente el fútbol callejero siempre va a generar mucha fricción, mucho contacto. Pero a lo último, después del pitazo final, seguimos siendo amigos, tenemos que madrugar a laborar. Y aunque hayan rocecitos, pues después del partido nos damos la mano y bien. Todos somos amigos. Nos tomamos una cervecita cuando terminamos, nos tomamos una gaseosita y compartimos todos, nada de problemas, que en eso estamos. Hay que empezar a hacer la paz de una vez desde el principio y lo vamos a empezar a hacer con estos torneos callejeros, vamos a ver a revivir estos torneos.
ese fútbol callejero, un torneo de los dientes. Queríamos hacerlo y se pretendía hacer, coger la manga, recoger la manguita, colocarla y el carro pise, pise. Entonces esas son las porterías. Cuando terminemos, ahí se bienvenido, ya que en un equipito que aquí lo esperamos. San Blas es un barrio futbolero porque han salido grandes estrellas de allá arriba de la cancha de San Blas. Y para nosotros San Blas, el que no juega en San Blas, no existe, no es nadie, no existe. San Blas ha sido un barrio futbolero, no solo San Blas, sino todo el sector de la comuna. Aquí han salido jugadores profesionales y eso motiva mucho a todos estos muchachos a salir de las casas a entrenar.